Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo les bendiga en esta tarde. Si gustan ponerse en pie para cantar el siguiente himno y así abrir la sección de cantos y crear esa atmósfera para nuestro Señor. Vamos a empezar este canto con este servicio con el siguiente canto: Gracias, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. Me has tomado en tus brazos y me has dado en el servicio de esta tarde. Bondadoso Padre Celestial, cuán agradecido estamos, Señor, así como lo expresa el canto, Señor, que por usted que murió en esa cruz, Señor, hemos tenido salvación, nos ha dado vida eterna, Señor, y estamos eternamente agradecidos por eso, Señor. No sabemos cómo pagarle, Señor, por eso nosotros siempre le servimos y le adoramos, Señor. Le agradecemos por todo lo que nos ha dado, Señor, por las ricas bendiciones que nos da, Señor. Y en esta tarde permita que estos cantos y alabanzas que han sido elevados de lo más profundo del corazón, Señor, que puedan llegar hasta el trono de su gracia, Señor, para que así usted pueda bajar en su espíritu por medio de la prédica, Señor, y nos pueda bendecir y siempre edificar nuestro espíritu, Señor. Oramos que se quede con nosotros en el resto de la tarde. Todo esto se lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Si gustan sentarse, hermanos y hermanas, vamos a cantar el siguiente canto: Hay poder en Jesús. ¿Cuántos queremos ser salvos de toda maldad? Solo hay poder en nuestro Jesús. Orémosle a nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús.
salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, hermanos, hay poder, poder sin igual. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder. Solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús. Quien murió y resucitó. Hay poder, poder sin igual. Esa sangre, hermanos y hermanas. Si gustan ponerse en pie, hermanos, vamos a cantar el siguiente canto: agradecimiento. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, nuestro corazón se enorgullece de mucha emoción. Amén. Cantémosle a nuestro Señor Jesucristo. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabra con que expresar mi Cristo. El agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años hay en mi corazón.
Las veces que la prueba ha puesto en mi camino, en vez de ser derrota, ha sido bendición, pues ni por un solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida y hermanas, con nosotros el hermano Kelvin en esta tarde. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien bajo la bendita misericordia y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es realmente un privilegio siempre poder dirigirnos al pueblo de Dios, un pueblo precioso, un pueblo amado, y tomar de los escritos sagrados de la Biblia, tomar lo dicho por el profeta, el así dice el Señor, y que bajo el Espíritu Santo sea Él dirigiéndonos para trazarlo tal como debe de ser tratado, repitiendo lo que ya fue dicho. Y hermanos, confiamos que este tiempo será de gran bendición y será un tiempo en el cual podremos alimentarnos de su bendita y su santa palabra. Ahora, agradecemos por los cantos, por las alabanzas, las cuales sabemos que son el arado, o es lo que prepara el terreno, ara nuestros corazones, para que nuestros corazones estén preparados, listos para recibir la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como están de pie, hermanos y hermanas, me gustaría invitarles a que abran sus escrituras, si son tan amables. Siempre es importante que todos ustedes tengan sus Biblias, y siempre lo hemos dicho, es realmente bueno cuando podemos cargar nuestras Biblias en nuestras manos. Hoy tenemos al acceso Biblias en el teléfono, pero no hay como tomar una buena Biblia, poder sentir las páginas en nuestros dedos. Es realmente bueno, hermanos. Vamos a abrir en el Evangelio
según San Mateo. Y vamos a abrir ahí en el capítulo 5, Mateo capítulo 5. Tenemos ahí Mateo capítulo 5 y vamos a leer el verso 13. Mateo capítulo 5, verso 13, dice de la siguiente manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar en esta preciosa tarde, rogando así que sea el Espíritu Santo quien nos dirija y nos use en esta tarde para traer su palabra. Vamos a orar. Padre Santo y bendito, queremos acercarnos ante su divina y su santa presencia, agradecidos en lo profundo de nuestros corazones por el privilegio que nos concede de poder acercarnos una vez más ante el trono de su gracia y su misericordia. Nos complace, Padre Celestial, poder estar acá delante de usted. Nos reportamos para el servicio, para que sea usted tomándonos como un instrumento en sus manos, para que su palabra pueda ser traída al corazón de cada hijo y de cada hija por medio de su Espíritu Santo. Señor, yo he tomado el texto, pero solamente es usted quien nos puede dar el contexto, la revelación o la interpretación de su palabra. Y usted ya nos la ha dado. Usted envió un profeta con un mensaje de revelación para que todo cuanto ha sido escrito y registrado en estos sagrados, en estas sagradas escrituras, pudiera ser revelado en este día. Y Padre, queremos tomar aquello que ya fue dicho. No vamos a tomar la interpretación de algún hombre, la idea de algún hombre, lo dicho por alguna iglesia, sino que vamos a tomar lo dicho por usted en este día. Padre, yo solamente quiero ser uno que repite, solamente quiero ser uno que cita. Yo me acerco ante tu presencia, me rindo ante tu altar y ruego, perdone mis faltas, mis ofensas. Perdone nuestras faltas y nuestras ofensas. Y concédanos, Padre, poder acercarnos con corazones limpios y sinceros para poder servirle a usted y a su pueblo. Bendícenos en esta hora mientras abordamos su palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, pueden tomar sus asientos cada uno de ustedes. Una vez más, que el Señor Jesucristo les bendiga. Les saludamos desde el Tabernáculo Voz de Restauración, hermanos de la localidad, hermanos de las diferentes iglesias que nos puedan estar viendo, como amigos y amigas que puedan compartir con nosotros de la palabra de Dios a través de esta pequeña transmisión. Muy bien, hermanos, vamos a leer una vez más nuestra escritura. Tomamos Mateo capítulo 5, estamos en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 5, verso 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Muy bien, hermanos y hermanas, me gustaría tomar mi texto bíblico y tomar ahí lo dicho por el Señor Jesucristo y basarlo en un pequeño tema por algunos minutos. Me gustaría tomar lo dicho por el Señor Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra. Vamos a tomar esto dicho por el Señor Jesucristo como nuestro tema. Nuestro tema será: vosotros sois la sal de la tierra. Muy bien, si nos vamos al diccionario, me gustaría tomar algunos significados. Es muy importante eso para que podamos entender nuestro tema. Según el diccionario, sal, ¿qué es sal? Hermanos, ustedes y yo lo conocemos. Nuestras hermanas que se dedican a preparar los alimentos en sus hogares, las personas que saben de cocina están acostumbrados a la sal. Nosotros estamos acostumbradísimos a la sal, sabemos lo que es la sal. Pero miren, ¿qué dice el diccionario de lo que es la sal? Sal, sustancia consistente en cloruro sódico, ordinariamente blanca, cristalina, de sabor propio, muy soluble en agua, que se emplea para sazonar. ¿Cuál es su uso? La sal se usa para sazonar y conservar alimentos. Es muy abundante en las aguas del mar
y también se encuentra en la corteza terrestre. Fíjense, hay una parte muy importante para mí, o muy interesante en cuanto al significado de lo que es sal, para que podamos abordar nuestro tema. Dice que se emplea para sazonar y conservar alimentos. Fíjese, se emplea para sazonar. Ahora, ¿qué es sazonar? ¿Qué es sazonar? El diccionario dice que es dar sazón a la comida. Eso es sazonar, dar sazón a la comida. Ahora, ¿qué es sazón? Miren, para que usemos bien la Z. ¿Qué es sazón? Dice el diccionario que sazón es punto, o mejor dice que sazonar, primero, sazonar es dar sazón a la comida, y ahora sazón es punto o madurez de las cosas o estado de perfección en su línea. También dice gusto y sabor que se percibe en los alimentos. Fíjese bien, sazón dice que es punto o madurez de las cosas o estado de perfección en su línea. Y también dice gusto o sabor que se percibe en los alimentos. ¿Cuál es el sazón? Es el gusto y el sabor que se percibe en los alimentos. Y la sal se utiliza para sazonar. Ahora, teniendo eso ahí, fíjese bien en esto. La Biblia nos llama hijos e hijas de Dios. La Biblia nos llama ovejas de su prado. La Biblia nos llama águilas. La Biblia nos llama árboles buenos. La Biblia nos dice trigos. Ustedes saben, hay diferentes maneras con las cuales la Biblia se refiere a los hijos e hijas de Dios. Ahora, en esta declaración, el Señor Jesucristo en el Evangelio, según San Mateo, nos compara o hace una comparación con nosotros. Nosotros que creemos que somos hijos de Dios y nos identificamos con estas escrituras. ¿Verdad que sí? Nos identificamos de este lado. Ahora, Él hace una declaración acá en esta escritura que nosotros hemos tomado. Y a mí siempre me llamó la atención. ¿Qué significaba esto? Cuando el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Eso es lo que Él dice. Él ahí le dice a la iglesia, le dice a los creyentes, Él le dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, ¿qué significa esto? Como creyentes del mensaje, sabemos de que encontraremos una respuesta bíblica para saciarnos en el mensaje. Si nosotros queremos encontrar el significado de esto como creyentes del mensaje, sabemos de que vamos a encontrar una respuesta bíblica en el así dice el Señor, en el mensaje para este día. Así que me gustaría tomar mis primeras citas para que el hermano Branham nos explique esto. Él lo va a explicar mejor que yo. Yo pudiese hacer un esfuerzo, pero él nos lo va a explicar mejor que yo. Así que vamos a tomar el mensaje. En el mensaje Identificación, predicado el 23 de enero de 1963, el siervo de Dios, nuestro hermano William Marion Branham, dice lo siguiente: nosotros queremos acercarnos a ellos con el mensaje. Acercarnos con un evangelio sólido y sano a la gente. Dejemos que nuestras vidas sean tan llenas de sal para que otros puedan observar de la manera que actuamos y vivimos, para que ellos quieran vivir de esa manera también. Ustedes saben que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal dice, ha perdido su testimonio, su sabor. Oiga bien lo que el hermano Branham está diciendo. Ustedes saben que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal ha perdido su testimonio, su sabor, su poder atrayente,
entonces ya no puede más sanar o salvar. La sal salva cuando hace contacto. Y nosotros debemos ser el contacto de Dios. ¿Quién es el contacto de Dios con el mundo? Usted. ¿Cómo es que el mundo puede hacer contacto con usted? Con Dios, perdón. ¿Cómo es que el mundo puede hacer contacto con Dios? Es a través de usted. A medida que estamos llenos de sal. A medida que estamos salados. ¿Con qué? Con su testimonio. Con ese poder atrayente. ¿Para qué? Para sanar y salvar. Fíjese bien en eso. Dice, nosotros somos su punto de contacto. El punto de contacto entre Dios y el mundo son sus hijos y sus hijas. Oh, fíjese de lo que estamos hablando. En el mensaje Un Testimonio en el Mar, predicado el 7 de marzo de 1964, el profeta dice: nosotros queremos vivir en tal luz. Él dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal ha perdido su sabor, una vez más hablando del sabor de la sal, esa es su fortaleza en el evangelio. Deberíamos tener algo moviéndose en nuestras iglesias para que los metodistas, bautistas, presbiterianos y todos ellos anhelen venir. Deberíamos estar tan saladitos. La sal produce sed, dice el profeta. Crea una sed. La sal preserva al hacer contacto. ¿Qué dijo el hermano Branham? ¿Qué leímos ahí en el diccionario? ¿Qué era la sal? Dice que la sal era para sazonar, para dar sabor, para conservar alimento. Fíjese, la sal preserva al hacer contacto, pero tiene que haber un contacto. ¿Y cuál es el punto de contacto? ¿Cuál es el punto de contacto entre Dios y el mundo? Ustedes y yo, porque Él dijo: vosotros sois la sal del mundo. Oh, hermanos, fíjense lo que dijo Jesús, fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Miren lo que dice el profeta nos dice algo. Dice: si nosotros tan solo somos sal, eso no es bueno. Oiga bien, si nosotros tan solo somos sal, eso no es bueno, eso no es suficiente. Pero si nosotros tenemos el sabor de la sal, ahí está el detalle. No solamente ser sal, sino tener el sabor de la sal. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo: vosotros sois la sal del mundo. Si la sal se desvaneciere, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si la sal perdiere su sabor, si nosotros tan solo somos sal, pero no tenemos el sabor de la sal, eso no es suficiente, eso no es bueno. Tenemos que tener el sabor de la sal. Ahora, ¿cuál es el sabor de la sal? Repitamos lo que dijo el profeta. Dijo el hermano Branham: esa es su fortaleza en el evangelio. ¿Cuál es el sabor de la sal? Es su fortaleza en el evangelio. El sabor de la sal es la fortaleza del evangelio. Entonces, para que nosotros podamos tener el sabor de la sal, tenemos que tener nuestra fortaleza en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien. ¿Qué más dijo? ¿Qué más dijo el profeta? Dice: pero si la sal ha perdido su testimonio, oiga, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y dice: pero si la sal ha perdido su testimonio, su sabor, su poder atrayente, entonces ya no puede más sanar o salvar. Fíjese bien. En otras palabras, de nada nos sirve a nosotros profesar ser cristianos. De nada nos sirve que con nuestros labios confesemos delante de los hombres que somos cristianos, que somos hijos e hijas de Dios, que somos creyentes, que somos la iglesia, si nosotros no tenemos el sabor del evangelio en nosotros. Oh, hermano, seguro que sí.
No importa a qué iglesia pertenezcamos, no importa cuántos años tengamos de profesar ser cristianos, si aún no está en nosotros el sabor del Evangelio, su poder manifestado en nosotros, la vida de Cristo manifestándose a través de nosotros, dando el sabor del Evangelio en nuestras vidas, entonces no sirve para nada más que para ser echada afuera y hollada por los hombres. Caemos en un descrédito cuando decimos que somos cristianos y el sabor del Evangelio, ese gusto, ese sabor salado que produce sed en la gente. Si cuando la gente no nos ve, si cuando la gente nos ve no producimos sed, si cuando la gente nos ve no testificamos lo que realmente somos, entonces algo no está bien. Si hemos perdido nuestro testimonio, si hemos perdido ese poder atrayente, nuestra fortaleza en el Evangelio, entonces no funciona de nada. ¿Lo entienden, hermanos? Yo creo que lo podemos entender. Fíjense lo que dice el profeta acá en el mensaje de dedicación, predicado el 11 de noviembre de 1962. El hermano Branham dice: y que sean tan salados como tú dijiste, vosotros sois la sal de la tierra, que sus vidas sean tan ricas y sanas en el Espíritu Santo, a tal grado que toda la comunidad a su alrededor anhele ser como ellos. Señor, hazlos ejemplos, concédelo, Padre. Entonces fíjese bien, el sabor en la vida cristiana, ¿qué lo da? El sabor del Evangelio en nosotros, el sabor de la vida cristiana, ¿qué lo da? Estamos hablando de eso. Recuerden, la sal es para sazonar, es para dar sabor, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice la Escritura? Que el Evangelio no solamente vino en predicación de palabras, sino en el poder y la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le da el sabor al Evangelio? ¿Qué es lo que le da ese poder atrayente, eso que capta la atención de la gente? El Espíritu Santo en su manifestación para ese día. Dijo el profeta: vidas ricas, sanas, sazonadas en el bautismo del Espíritu Santo. Oh, hermanos, ahí está el sabor de la vida cristiana. Eso es lo que hace que nuestras vidas sean ricas. Eso es lo que hace que nuestras vidas estén sazonadas. Eso es lo que hace que despierte una sed en el incrédulo, en el mundo, cuando nos ven, cuando ellos pueden sentir ese sabor en nuestras vidas, nuestras vidas sazonadas por el poder del bautismo del Espíritu Santo. Y ese es el sabor, ese testimonio, el Espíritu Santo dando testimonio de Él mismo a través de nuestras vidas. Oh, ¿qué produce eso en la gente? Produce sed. La sal produce una sed. La sal produce sed por medio de ese sabor. Salados al mundo. Dijo el profeta: no solamente ser sal, sino tener el sabor de la sal. No es solamente decir yo soy cristiano, sino tener el sabor del Evangelio en nosotros. Cristo, el Espíritu Santo manifestado en su poder, declarándose para esta edad a través de usted, a través de mí. Amén, hermanos. Oh, hermanos, el Evangelio se ha vuelto algo tan insípido. El Evangelio se ha vuelto algo sin sabor. Oh, tantas denominaciones, tantas organizaciones, tanto dogma, tanta doctrina. Oh, hermanos, eso es algo insípido. Pero la revelación del Espíritu Santo, derramada en la palabra prometida de la hora, oh, hermanos, eso es el sabor. Oh, seguro que sí. Oh, este mensaje está sazonado. Este mensaje tiene un buen sabor. Y cuando ustedes reciben este mensaje en su corazón y es vivificado por el bautismo del Espíritu Santo, oh, hermanos, eso sazona aquello. Su vida está sazonada. Su vida es rica, es sana y está sazonada con el Espíritu Santo. Y eso, cuando la gente se acerca a usted, cuando la gente lo ve a usted, oh, ellos ven cómo usted actúa. Ellos ven cómo usted se viste, ellos ven cómo usted vive su vida. Entonces eso produce un sabor. Produce un sabor.
Oh, hermanos, la vida de alguna gente es desagradable, produce un sabor desagradable. Pero esa vida mansa, esa vida humilde, esa vida de dedicación al Señor, ese amor divino en esa persona, el perdón, la bondad, oh hermano, la mansedumbre, la benignidad, la bondad, eso produce, eso es un sabor. Ese es el sabor del Espíritu Santo en usted, el sabor del Evangelio en usted. Oh hermanos, lo ven, es el sabor de la sal. Oh, seguro que sí. Y eso produce sed en la gente que lo ve. Miren lo que dice el profeta en el mensaje: ¿dónde pienso que falló Pentecostés? Miren lo que dice: ¿dónde pienso que falló Pentecostés, predicado el 11 de noviembre de 1955? Fíjese lo que dice el profeta. Dice: con frecuencia he dicho esto: sea salado y la tierra tendrá sed. Vosotros sois la sal del mundo. Él dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Usted simplemente sea salado y la tierra se pondrá sedienta. Viva usted de tal forma en su vecindario y entre su gente. La gente sabrá, dirá: he allí un verdadero cristiano. Se los aseguro, si alguna vez ha habido un cristiano, allí está ella o allí está él. Esa es la manera de serlo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando ustedes hacen contacto con la tierra, cuando ustedes hacen contacto con la gente, y si ustedes están salados, si sus vidas están saladas, están sazonadas por el poder del bautismo del Espíritu Santo, por ese poder atrayente, el testimonio de Cristo manifestado en usted, oh hermanos, eso producirá sed. Y la gente lo sabrá, la gente lo percibirá, y la gente declarará: ese es un verdadero cristiano, esa es una verdadera hija de Dios, ese es un verdadero hijo de Dios. O por cómo usted vive, su vida produce un sabor, y tiene que ser el sabor de la sal para que produzca sed en los otros. Seguro que sí, dice el profeta en el mensaje Conferencias, predicado el 28 de febrero de 1960. Que la palabra sea plantada cada noche dentro de nuestros corazones, y que el Espíritu Santo la riegue hasta que lleguemos a ser estatuas reales de Dios, miembros de su cuerpo, trayendo amor a tal medida, estando tan salados al grado que todo Phoenix tendría sed de ser como esos cristianos. Pues escrito está de nuestro Señor que Él dijo estas palabras: vosotros sois la sal de la tierra. Y nos damos cuenta que la sal da un sabor cuando hace contacto. Que vivamos tales vidas al grado que nuestros espíritus hagan contacto con otros y los haga desear vehementemente ser esa gente y vivir la vida que el Espíritu Santo vive a través de nosotros, sedientos de la vida que el Espíritu Santo vive a través de nosotros. No es nuestra vida, no es su vida, hermano, no es su vida, hermana. Nosotros nacemos bajo una naturaleza de pecado, bajo una naturaleza de pecado. Y esa naturaleza debe de morir para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Y cuando usted y yo nacemos de nuevo del Espíritu Santo, fíjese bien, cuando usted y yo nacemos de nuevo del Espíritu Santo, oh, recibimos una vida sazonada. Recibimos una vida sazonada con el bautismo del Espíritu Santo. Oh, seguro que sí. Seguro que sí. Nuestra manera de actuar cambia. Nuestros pensamientos cambian. Nuestra manera de conducirnos cambia. Oh hermanos, usted ha nacido de nuevo. Cristo ha venido a vida a usted. El Espíritu Santo mora en usted. Y ya no es su vida, es la vida del Espíritu Santo en usted. Y eso producirá fe. Eso producirá sed, perdón, en las personas. Eso producirá una sed de ese Espíritu Santo, de esa vida que está viviendo en usted. Oh, yo lo creo, hermanos. Vean en el mensaje a Eloit, predicado el 6 de agosto de 1960, el profeta dice: estas son mis últimas citas. Eso es lo que la iglesia pentecostal debería de hacer.
aunque se nos haga burla y se nos llame toda clase de nombres que pudiera haber, nosotros nos deberíamos comportar como hijas e hijas de Dios, como hijos e hijas de Dios. ¿Cómo nos deberíamos de comportar nosotros? Sin importar el oprobio. Recuerden, hay un oprobio por causa de la palabra. Y dijo el profeta: si usted no está viviendo ese oprobio, entonces algo no está bien. Usted no espere que el mundo le reciba con los brazos abiertos. Hermano, usted no espere que el mundo lo reciba con los brazos abiertos. Hermano, usted no espere que el mundo lo reciba con los brazos abiertos. Joven, jovencita, no espere usted que el mundo le reciba con los brazos abiertos. No, 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 no. Hay un oprobio. Le señalarán. Se burlará de usted por no cortarse el cabello. Se burlarán de usted por vestirse apropiadamente como usted lo hace. Se burlarán de usted por no usar maquillaje. Se burlarán de usted por no usar pantalones. Oh, hermano, se burlarán de usted por no ir a las fiestas. Se burlarán de usted por no fumar ese cigarrillo. Se burlarán de usted por no tomar ese trago. O se burlarán de usted porque usted dice que cree en un mensaje, que usted cree en un profeta, que usted va a la iglesia. O no importa cómo se burlen de usted, usted tiene que ser salado. Mantenga el sabor del Espíritu Santo en su vida por medio del bautismo del Espíritu Santo. Oh, seguro que sí. Y comportémonos como hijos e hijas de Dios, sin importar el escenario, sin importar la afrenta. Oh, no importa cuánto se burlen. Usted recuerde algo: Cristo está de su lado. No importa si el mundo lo rechaza, no importa si la familia lo rechaza, no importa si los amigos lo rechazan, Cristo no lo ha rechazado. Y Él ha abierto sus brazos y le ha dado el Espíritu Santo para que usted sea salado, porque usted es la sal de la tierra. Es el sabor, oh hermanos, ustedes son el sabor de la tierra. Ese sabor agradable, eso que sazona. Oh, pero un día la sal será quitada de la tierra, la novia será quitada de la tierra y no quedarán más juicios. Y aquí solo habrá amargura. Oh, seguro que sí. Seguro que sí. Dice: porque Dios es nuestro Rey. Las mujeres deberían vestirse y actuar como damas. Los hombres deberían de ser hombres. Deberíamos de ser hijos e hijas de Dios. Nuestro carácter, nuestro testimonio debería de estar en alto en la ciudad. Oh, hermanos, la gente dice: oh, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. Hermanos, eso podría estar tan correcto como podría estar incorrecto. Nosotros como cristianos debemos de guardar nuestro testimonio. Y si nosotros actuamos incorrectamente, y si nosotros vamos y actuamos impíamente, si nosotros vamos y pecamos deliberadamente, cuando hemos dicho que somos cristianos, la gente nos va a señalar, la gente hablará de nosotros. Y recuerde, el reproche no es sobre usted, es sobre Cristo, hermano. Y dijo el hermano Branham: no creo que nadie quiera traer reproche sobre Cristo. Recuerde que ustedes y yo somos representantes de Cristo y tenemos que representarlos con vidas saladas, que produzcan sed de Dios, que produzcan sed de ese Dios con el cual nosotros hemos saciado nuestras vidas. Oh, hermanos, seguro que sí, seguro que sí. Nuestro testimonio, ¿cuál es nuestro testimonio? Oh, hermano, solo piense. Quiero hacerle una pregunta en esta hora. ¿Cuál es el testimonio que tienen de usted en el vecindario? ¿Cuál es el testimonio que tienen de usted en su trabajo? ¿Cuál es el testimonio que tienen de usted en la universidad, en la escuela? Y usted dirá: oh, hermano, ¿cuál es el testimonio? ¿No va a preguntar cuál es el testimonio que tienen de nosotros en la iglesia? Oh, hermanos, ahí mantener el testimonio es fácil. La prueba está fuera. La prueba está fuera. Amén. Hay mucho imitador de cristianismo, pero el genuino y verdadero cristiano vive una vida real del evangelio. Oh, seguro que sí, hermano y hermana. Tenemos que tener nuestro testimonio en alto en la ciudad. Oiga, no es que a mí no me importa lo que diga la gente. Oh, si es una mentira, si es una falsedad, si es algo que le están levantando que es falso, muy bien, ya queden ellos, usted está limpio, usted sabe que está viviendo para el Señor. Pero cuando es algo que usted está produciendo, cuando es algo que usted ha causado por su mal actuar, por su mal proceder, o hermano, ustedes y yo daremos cuenta de eso. Seguro que sí. Dice la Biblia, dice que vosotros sois la sal de la tierra. La sal es lo que da sabor, si ese contacto,
Si ponen la sal aquí y la carne allá, nunca dará sabor a la carne. Usted tiene que poner la sal y la carne juntas. Y la sal crea una sed. Usted tiene su profesión. Usted profesa ser cristiano. Pero usted tiene posesión de ese cristianismo en su vida por cuanto usted es un creyente y vive la vida cristiana. Seguro que sí. Déjenme decirles. Lo que necesitamos esta noche es ser tan saladitos, al grado que hagamos que los hombres y las mujeres tengan sed de ser como ustedes. Pasa usted y dicen, allí, si alguna vez ha habido una cristiana, yo no voy a su iglesia, pero ella es una verdadera cristiana. Allí ese hombre, yo no voy a su iglesia, yo voy a otra iglesia, pero si alguna vez hubo un cristiano, allí está uno de ellos. Oh, hermanos, ¿habremos producido alguna vez nosotros esa impresión? ¿Habremos representado a Cristo de esa manera? ¿Cristo se habrá identificado en nosotros a tal punto que la gente pueda decir, Él es un hijo de Dios, Él es un cristiano? Porque no es su vida, no es mi vida, es la vida de Cristo en mí, reflejada a través de mí, reflejada a través de usted. Sigue diciendo, esa es la clase, eso es lo que nosotros queremos, esa es la clase de carácter que Dios quiere que el Espíritu Santo le lleve reporte a Él. El Espíritu Santo está llevándole un reporte de la vida que nosotros estamos viviendo día con día. Y si nosotros no estamos haciendo las cosas bien, el reporte será negativo. Queremos un reporte positivo. Si ese muchacho era un buen muchacho, su vida, la vida de Dios se reflejaba en él, la vida de su padre se reflejaba en él. Y eso es lo que queremos, reflejar la vida de Cristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo morando en nosotros. Oh, hermanos, en el mensaje Preguntas y Respuestas 3, predicado el 30 de agosto de 1964, el profeta dice: yo dije, si yo vengo a este estado, les predico a ustedes, muchachos, y a ustedes que están aquí, lo que es correcto. Yo tengo que vivir ese ejemplo. Todo predicador tiene que vivir el ejemplo de lo que predica. Como dijo el hermano Branham, tenemos demasiada práctica, tenemos demasiado de predicar sermones, pero no de vivir sermones. El evangelio no es tanto de predicar sermones, es de vivir sermones, vivir aquello que predicamos. Amén, hermanos. Dice, cristianismo no es lo que uno dice, recuerde eso. Cristianismo no es lo que uno dice, es lo que uno vive, lo que uno hace es un ejemplo. Recuerde bien eso, cristianismo no es lo que uno dice, cristianismo es lo que uno vive, es lo que uno hace, es un ejemplo de vida. La vida de Cristo manifestada en mí, sazonando, esa es la sal de la tierra. Creyentes nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, sellados bajo el Espíritu Santo en perfección. Ustedes son la sal de la tierra. Mensaje el sello de la Pascua, predicado el 10 de abril de 1965. Y yo pienso, Dios, apresura el día cuando nosotros como cristianos, quienes creemos esta Biblia, podamos probar lo que estamos hablando. Recuerden, cristianismo no es lo que decimos, es lo que vivimos, es lo que hacemos, es un ejemplo. Dice Dios, apresura, fíjense, Señor, apresura lo que sea cuanto antes. Apresura el día cuando nosotros como cristianos, quienes creemos esta Biblia, podamos probar lo que estamos hablando. Oh, hermano, está bien lo que hablamos, pero que podamos probar lo que hablamos. ¿Ven? Eso es lo que hace, como se dijo hace rato, la sal de la tierra. La hermana dijo, eso es correcto, el mundo está buscando esta sal, el mundo está sediento, el mundo está sediento de algo, y nosotros tenemos que producir esa sed de ese genuino y verdadero evangelio predicado hoy a través de este glorioso mensaje que nos declara que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Jesucristo manifestándose hoy, Jesucristo se manifestó ahí en el Antiguo Testamento. Todo lo que era Dios fue vaciado en Cristo, y todo lo que era Cristo fue vaciado en la novia. Ahí está el sazón de la iglesia.
Cristo en ella, manifestándose como el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ese es el poder atrayente, ese es el sabor, eso es lo que da el gusto, oh hermano. No el dogma, no la doctrina, no la denominación, no la teología, no. Es la vindicación del Espíritu Santo en el mensaje de la hora. Fíjese, eso es correcto, el mundo está buscando esta sal. Y cuando podamos probar por nuestras vidas y por la Biblia, que nuestras vidas están vindicando que esa palabra está viviendo hoy, que ese es el día que estamos buscando, que nuestras vidas están vindicando que esa palabra está viviendo hoy. ¿Dónde? En usted y en mí. Y eso produce el sabor de la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, pierde su fortaleza en el evangelio, pierde su testimonio, pierde su poder atrayente, pierde la manifestación de Cristo a través de su iglesia, pierde todo eso, no sirve para nada más que para ser hollada, más que para ser echada afuera y hollada por los hombres. Confesión sin una vida probada, sin una vida vindicada, no sirve más que para ser echada afuera y hollada por los hombres. Una confesión de cristianismo sin una vida que pruebe eso, no sirve más que para ser echada afuera y hollada por los hombres. Un evangelio intelectual, una denominación, una teología que no esté vindicada por el Espíritu Santo, probado que es la verdad, no sirve más que para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra. Creyentes, hijos de hijas de Dios, llenos del sazón, llenos del sabor, llenos del Espíritu Santo, vidas ricas, sanas, sazonadas con el sabor del Espíritu Santo, Cristo manifestado, la palabra viviendo en ustedes, nuestras vidas probando que la palabra está viviendo hoy. ¿Dónde? La palabra se ha hecho carne una vez más en su novia. Amén, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra. Muy bien, hermanos y hermanas, hemos terminado. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar en esta hora. Y así seremos despedidos. Muy bien. Buen Dios y Padre celestial, queremos acercarnos ante su presencia, rendir nuestros corazones, rendir nuestras vidas, rendir todo nuestro ser, oh Padre Santo. Queremos más de esa vida cristiana. Queremos más del sabor de la sal. La Escritura dice, usted mismo nos los dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero necesitamos ese sabor. Necesitamos ese sabor para que produzcamos sed, para que podamos preservar, oh sí, Señor, esa sal. Preserve en nuestros corazones la palabra que hemos recibido. Oh, la novia ha llegado a ser tan salada que ella está preservando un mensaje en su corazón. No importa cuánto falso se levante, no importa cuántas interpretaciones, cuántas líneas, cuánto el hombre diga, cuánto la iglesia diga, no importa, habrá una novia que está tan salada que preservará ese mensaje tal cual es. Oh Padre Santo, seguro que sí. Oh Padre, que por nuestras vidas sean tan saladas, que podamos tener un testimonio vivo, que su poder se manifieste en nosotros, para que tu palabra sea probada, sea vindicada, que está viva, un mensaje glorioso viviendo en su novia. Señor Jesús, bendícenos en esta hora, haznos tan salados que podamos producir una sed, que podamos captar alguna alma si es su voluntad a través de nuestro testimonio. En sus manos nos colocamos y rogamos por ello en el nombre bendito y santo del Señor Jesucristo. Como cualquier otra necesidad que hay entre su pueblo, espiritual, natural, de salud, económico, familiar, sea usted tomando control de todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Oh hermanos, mientras oraba, venía eso.
Recuerden que la sal es para preservar alimento. Y la novia ha llegado a ser tan salada hoy, que sin importar las interpretaciones, sin importar las líneas, sin importar las denominaciones, sin importar todo lo que se levanta, ella está preservando en su corazón el mensaje inadulterado. Oh, me gusta eso, una novia tan salada que en su corazón está preservando el mensaje inadulterado para esta última edad, tal cual ha sido dado la voz de Dios, haciendo eco en el corazón de una novia preservado. Oh, me gusta, sin interpretaciones, citando tal cual es. Oh, aleluya. Oh, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Solamente recordarles los planes que tenemos para abrir nuevamente la iglesia domingo de por medio. Iniciaremos el domingo 13 de septiembre. Si es la voluntad del Señor Jesucristo, yo les ruego que ustedes oren. No queremos hacer nada precipitadamente, estamos orando. Y si es Dios, si es la voluntad del Señor que sea así, confiamos que Dios nos guarde, porque no queremos exponernos. Sabemos de que nos enfermamos alrededor de 10, 12 personas, todos hemos sanado, pero no quisiéramos que se expusieran los que no se han enfermado. No queremos eso, pero estamos confiando que el Señor Jesucristo tome control, y si es su voluntad que regresemos, vamos a regresar, estemos orando y tengamos en cuenta todas las medidas que vamos a tener para que cuando asistamos no cometamos un error, sino que estemos sabidos de lo que tenemos que hacer. Amados hermanos, Dios les bendiga, el Señor Jesucristo les cubra con su sangre preciosa. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz y preciosa noche. Shalom. Bueno, hermanos, después de haber escuchado la prédica en esta tarde y habernos gozado con ella, esperamos que vamos a cantar el último canto. Estaremos cantando el incambiable Dios y así quedaremos despedidos. El tiempo transitó.
Jesucristo les bendiga, hermanos y hermanas.